Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy Rafa, sean bienvenidos a un video más. En esta ocasión Willy y yo estaremos fabricando esta barra para una cafetería, así que espero les guste mucho. Este video es patrocinado por JLC. Y bien amigos, para empezar este video les enseño los renders de la barra que estaremos fabricando. Les dejo las medidas acá para que le tomen una captura y las tengan por si ustedes tienen un proyecto similar, pero qué mejor que uno de los arquitectos liderando este proyecto nos explique un poco acerca de este trabajo. Hola, yo soy Rebeca y junto con mis socios Natalia y Antonio tuvimos el placer, la fortuna de realizar este proyecto. Es una cafetería y nos estarán apoyando nuestros amigos del taller de Rafa realizando la barra de café. En este caso les explicaría un poco lo que fue el diseño y cómo desde un render se llevó a la, bueno, a la realidad. Como pueden ver, es a dos tonos. El tono principal es un tono gris clarito, el cual complementa perfectamente el tono de nuestros muros, y el otro color es un tono color café oscuro que resaltará el diseño del espacio y de la cafetería misma. La idea de la barra en estas tonalidades surgió a través de una lluvia de ideas que nuestros clientes tendrían para su proyecto. Entre sus ideas habrían contemplado un estilo industrial, minimalista, con ciertos puntos verdes y cálidos. Nuestra tarea fue llevar a cabo este proyecto para traerlo a la realidad. Así que amigos, espero que les guste este proyecto tanto como a nosotros, y ahora sí los dejo con Rafa y con el resultado final. Lo primero que haremos para comenzar este proyecto será ir a tomar las medidas al local donde estaremos fabricando esta barra. Este proyecto, como es algo grande, lo estaré fabricando con mi amigo Willy, de hecho ya ha salido en varios videos acá en el canal. Algo que nos sirvió mucho para delimitar la zona donde estará la barra fue colocar cinta masking tape y marcar con gis blanco el piso, así nos daremos una idea de las dimensiones de la barra. También esto me sirvió mucho para darme una idea de más o menos cuánto material comprar. Ya teniendo todas las medidas necesarias anotadas en mi libreta y claro, ya teniendo el primer anticipo, el siguiente paso será ir a comprar todo el material. Todo este material lo compré en el Centro Maderero acá en la ciudad de Puebla, un muy buen lugar para conseguir madera, 100% recomendado. La verdad, una de las partes cruciales en cualquier proyecto es elegir buen material, ser cuidadosos a la hora de elegir la madera y seleccionar las mejores tablas posibles. Compré tablas, tablones, también compré algunas hojas de MDF en diferentes espesores y formica. Esta última nos servirá para forrar toda la barra. Usando mi guante para que... Ya le estoy poniendo a chambear este también. Si pueden ver, algunos tablones los pedí ya cortados en pequeños polines para facilitarnos el trabajo y no batallar tanto en cortarlos nosotros. Ya una vez que me tuvieron listo mi material, lo empezamos a subir aquí a la canastilla de mi carro. De verdad este soporte es súper útil y puedo transportar fácilmente todo este material sin ninguna complicación. Al final, todo va bien asegurado con eslingas para evitar que el material se mueva o se dañe o que vaya a ocasionar algún accidente. Y bien amigos, así como se subió el material al carro, ahora toca bajarlo y meterlo al lugar de trabajo. Un trabajo sí, algo pesado, pero entre los dos no fue tarea tan difícil. Al día siguiente bajamos también algunas herramientas e insumos que estaremos utilizando en este proyecto, y en el transcurso del video verán que algunas otras se irán sumando. A
Acá le hago una mención especial a esta caja de herramientas rodante de la marca Stanley. Fue súper útil en todo este proyecto y pude meter muchísimas herramientas en ella, 100% recomendada. Y bien amigos, ahora sí empecemos con este proyecto. Lo primero que estaremos haciendo será armar la estructura principal y todo el esqueleto de esta barra. Para eso nos servirán estos polines, más o menos tienen 3.6 centímetros de lado y los estaremos cortando con esta sierra de inglete Stanley. Acá no les daré las medidas de largo de estas piezas, ya que si ustedes tienen un proyecto similar, las medidas pueden variar mucho y estas medidas dependerán del espacio que ustedes tengan. De todas formas, al inicio del video les compartí las medidas generales de todo este proyecto por si ustedes quieren copiarse la idea. Para armar todo este esqueleto y gran parte de todo este proyecto, estaré utilizando dos medidas de fijas o tornillos. Este primero tiene 2 pulgadas y media de largo y esta otra 1 pulgada 1/4. El proceso para armar la estructura principal y para armar prácticamente toda la barra será muy sencillo. El primer paso será perforar con una broca guía utilizando el taladro y después meteremos el tornillo utilizando el atornillador de impacto. Este proceso lo verán en todo el video y lo repetiremos en toda la construcción de esta barra. También cabe mencionar que todas las uniones llevan un poco de pegamento. Como pueden ver, así es como empezaremos a armar los cimientos de esta barra, y si alcanzan a ver la estructura, esta coincide con las marcas de cinta que pegamos al principio del video. Si recuerdan, esta barra tiene un punto donde esta se curvea, por lo que con ayuda de un cartón haremos una plantilla para poder trabajar en esas piezas curvas. Si pueden ver, con un listón y un lápiz marcaremos la curva en la plantilla de cartón y con la navaja la cortaremos. Esta plantilla me la llevé al taller y la marqué sobre MDF de 12 milímetros de espesor. Sacaré 2 piezas de estas para armar la estructura de esta esquina curveada. Esto lo verán un poco más adelante. Antes de eso, terminaremos de hacer las demás piezas de la estructura principal. Como ven, estamos trabajando en la parte trasera de la barra. Esta estructura es de forma triangular, así que estamos cortando en ángulo. Acá les enseño cómo logré sacar este ángulo tan cerrado con la sierra de inglete, y como ven, esta pieza encaja a la perfección, solo falta retirarle esa pequeña puntita. Igualmente esta pieza la armaremos con pegamento y tornillos. Y chequen amigos, así quedó esta primera fase. Como les comento, estos serían los cimientos de la barra. Ahora empezaremos a desplegar todas las patas, igualmente las pegaremos y las atornillaremos. Acá la única observación que podría darles es que estos tornillos los metimos un poco sesgaditos para no chocar con el otro. Y mientras seguimos instalando estas piezas, los quería invitar a todos ustedes a que se suscriban a este canal si no lo han hecho, es completamente gratis, que dejen su like y que activen la campanita para que no se pierdan el próximo video. También acá abajito les dejo los links de mis redes sociales para que vayan a seguirme. Una vez teniendo todas las piezas verticales y todas las patas, cortaremos algunas tiras de madera. Estas las sacamos de tabla de 2 centímetros de espesor y tienen 3.6 centímetros de ancho, el mismo ancho que nuestros polines. Estas tiras nos servirán para ponerlas en la parte superior de las estructuras que acabamos de hacer, dándoles prácticamente toda la fuerza a estas piezas. Si pueden observar, estas piezas irían tanto en los costados como en la parte de enfrente, atrás y en la parte del medio.
Igualmente uniremos el triángulo al módulo más largo, haciendo ya esta pieza una sola y poder manipularla más fácilmente. Pueden percibir, estos refuerzos hacen que estos módulos sean más firmes y súper resistentes. También en esta parte agregamos algunos refuerzos más, ya que aquí es donde estará la cafetera y esta sí es algo pesada. Retomando la parte de la curva, las piezas que saqué en MDF de 12 milímetros de espesor las uniré por medio de listones de madera. Estas irán pegadas y clavadas y así es como lograremos hacer este módulo curveado. Una vez teniendo todos los módulos de la barra, empezaremos a fijarlos al piso, utilizaremos taquetes de plástico y estos tornillos con cabeza hexagonal. Lo que haremos será perforar el suelo con el taladro en modo rotomartillo con una broca de concreto. La verdad, ese trabajo sí fue algo pesado, el piso estaba súper duro, pero bueno, ahí meteremos un taquete de plástico y atornillaremos la estructura al suelo. Acá pusimos tornillos de manera estratégica para lograr una buena firmeza en toda la barra. Además de fijar los módulos al piso, los atornillaremos entre sí para mayor estabilidad y resistencia. También cabe mencionar que en el módulo de la parte de enfrente pusimos algunos travesaños, ya que esta será un tipo de vitrina. Más adelante verán cómo queda. Para terminar esta parte, fijaremos también la estructura curva al módulo de la vitrina. Continuando con este proyecto, empezaremos a forrar toda la estructura, por lo que cortaremos a medida esta placa de MDF. Esta placa tiene 2.5 milímetros de espesor, la estamos cortando en esta sierra de mesa, esta también es de la marca Stanley, y esta placa que estamos cortando forrará la parte frontal de nuestra barra. Para fijar la placa a la estructura, primeramente aplicaremos abundante pegamento en toda la cara frontal de la estructura y empezaremos a clavarla utilizando la clavadora neumática. Acá la única recomendación que puedo hacerles es que se aseguren de estar clavando directamente la estructura de madera y no dejar ningún espacio despegado y sin clavar. Igualmente en la parte de la curva aplicaremos pegamento tanto en las tiras de madera como en el canto de la pieza de MDF. Lo que a continuación haremos será perfilar y retirar el excedente de MDF. Para eso me ayudo del router de palma y de una fresa copiadora. Igualmente este trabajo lo haremos repetitivamente en varias etapas de todo este proyecto. Igualmente con el router retiraremos la pieza que está tapando la vitrina y dejaremos el hueco perfectamente hecho. De hecho, esta fue de mis partes favoritas en todo este proyecto. Ahora amigos, nuevamente cortaremos otra placa de MDF en la sierra de mesa. Esta placa es de 5.5 milímetros de espesor, es un poco más gruesa que la anterior y con ella forraremos la otra parte de la barra. Nuevamente repetiremos el mismo proceso que hicimos anteriormente, aplicaremos pegamento en la cara frontal y empezaremos a clavar toda la placa de MDF en la estructura. We'll be right back.
También a esta estructura le retiraremos los excedentes y la perfilaremos con el router. En lo que Willy perfila esta pieza, los invito a que si les está gustando este video, se suscriban a mi canal, que me dejen su like y que activen las notificaciones para que no se pierdan mis próximos videos. También los invito a que me sigan en mis redes sociales, acá abajo les dejo el enlace. Este módulo lo fijaremos ya teniéndolo forrado, lo uniremos también a los otros módulos y en el video no se ve, pero también lo fijamos al piso. Ya para acabar este último módulo terminaremos de forrar la parte lateral. Este lo forramos en varias partes ya que no teníamos material de esta medida, pero igualmente quedó súper bien. También este lado lo perfilamos y quitamos todos los excedentes. Siguiendo con este proyecto, nuevamente cortaremos otras piezas de MDF de 5.5 milímetros de espesor. Estas piezas serán el piso de la barra, específicamente del módulo lateral. A esta pieza primeramente le haremos unos cortes con la sierra caladora para hacerle espacio a las patas y que esta pueda entrar bien. Antes de instalar esta pieza, limpiaremos bien el piso con la aspiradora, ya que estaba lleno de polvo. También colocaremos algunos polines de madera, estos le darán mucha más firmeza al piso y sirven como un tipo de alma. Estos, claro, los firmamos y los dejaremos para la posteridad. Una vez haciendo todo esto, ahora sí colocaremos el piso en posición. Este lo asentaremos bien con el martillo de goma y más adelante lo clavaremos. Chequen amigos que bien quedó, ya solo faltaría sacar las demás piezas de los pisos de todos los módulos. Para ir sacando las demás piezas, también me apoyo de la sierra circular. Por cierto, esta sierra de baterías Stanley es una chulada, hace este trabajo mucho más fácil. Igualmente Willy sacó el piso de la esquina de la barra fácilmente con la caladora. Esta pieza se perfila con router, así que el corte no debe ser tan preciso. Y chequen amigos, el piso se va viendo increíble y como les dije, ahora sí lo clavaremos y lo dejaremos fijo a la estructura. Lo siguiente que haremos será cortar las piezas que serán las mesas de trabajo o también conocidas como encimeras. Estoy utilizando MDF de 18 milímetros, incluso yo les podría recomendar que utilicen uno de 15 milímetros. Estas piezas las cortaremos un poco sobradas para que posteriormente las podamos perfilar con router. Como pueden ver, poco a poco este proyecto va agarrando forma. A la pieza que irá en la curva le trasladaremos el trazo, así como se muestra en el video, y cortaremos con la sierra caladora. Este corte les recomiendo que lo hagan unos milímetros fuera de la línea del lápiz para poder perfilar después.
Antes de perfilar esta pieza, la aseguraremos a la estructura con tornillos. Recuerden siempre hacer la perforación guía para después meter la pija. También acá colocaremos los tornillos de manera estratégica para lograr una buena firmeza en las mesas de trabajo. También este es el paso de que verifiquen que la superficie esté nivelada y si no es así, colocar algunas cuñitas por debajo de la pieza. Por suerte, nuestras piezas estaban muy bien niveladas y no fue necesario hacerle ajustes. Acá, amigos, si pueden ver, faltó un tramito de la barra, pero ese más adelante lo ponemos. Y bien, amigos, ahora sí, con un router más grande, perfilaremos estas piezas y las dejaremos al ras de los módulos de abajo. Por eso les recomiendo que estas piezas las hagan un poquito más grandes. Bien, este mismo proceso lo repetiremos con el lado posterior de la barra, prácticamente haremos lo mismo, atornillar la mesa de trabajo y perfilar con router. Si aún no quedó firme esta barra. Ya para acabar con las mesas de trabajo, cortaremos otras tiras más para colocarlas donde haga falta, tanto el tramo que nos faltaba en la barra lateral como en la esquina posterior de la barra. Igualmente cortamos, colocamos y perfilamos la pieza que va arriba de la vitrina. Y ahora sí, amigos, para terminar con esta fase, perfilaremos todos los bordes internos de la barra. Siguiendo con la fabricación de la barra, empezaremos a fabricar lo que es la segunda barra, esta que se muestra en pantalla. Nosotros la denominamos como barrita y primeramente realizo dos piezas como estas. Si pueden ver, las copio de la misma curva de la barra principal. Con estas piezas formaremos un bastidor curviado. Este lo armaremos con pegamento y clavos como si fuera un bastidor normal. Esta pieza la forraremos con MDF de 2.5 milímetros de espesor, igualmente la pegaremos y la clavaremos. Como pueden ver, así tenemos una copia exacta de la barra principal, pero en pequeño, por eso la llamamos barrita y justo aquí es donde los clientes recibirán su café. Ya teniendo nuestra curva, empezaremos a armar los bastidores rectos para completar esta barrita, tanto de la parte lateral de la barra como de la parte frontal. Mientras armo estos bastidores, quiero platicarles un poco acerca del patrocinador de este video, JLC. JLC es una empresa que fabrica mucha variedad de componentes mecatrónicos, de transmisión, fijación, sensores, así como artículos de ferretería y transporte. JLC cuenta con entrega global, alta calidad estándar industrial, precios favorables, sin cantidad mínima de pedido. Todos sus productos se pueden utilizar tanto para aplicaciones de bricolaje, como en mi caso dentro de mi taller, como para aplicaciones industriales. Yo no dudé y encargué algunas cosas que me pueden servir dentro de mi taller. Por acá les enseño estas ruedas o rodajas, estas las utilizaré en un siguiente proyecto. La calidad de estas ruedas es súper buena y se sienten bastante resistentes. También me pedí estas prensas de palanca horizontal, esas me sirven mucho para fabricar este tipo de plantillas o de jigs y realizar esta clase de cortes de una forma segura y súper fácil, muy útil para muchos proyectos. Igualmente, al registrarse en su sitio web, obtén un cupón de descuento de $19 con un monto mínimo de compra de $2. Aprovechalo y llévate lo que quieras. Visita su página web jlcmc.com, les dejo el enlace acá en la descripción. Y muchas gracias JLC por patrocinar este video. Retomando este proyecto, lo que estamos haciendo ahora es fijando el piso de la vitrina, este lo pegamos y lo clavamos. Los bastidores que acabamos de armar los fijaremos momentáneamente con tornillos a nuestra barra para poder empezar a hacer la encimera de la barrita. Esta encimera igualmente la sacaremos de MDF de 18 milímetros, estas tienen 30 centímetros de ancho y en total sacamos dos tiras. Acá las colocamos en posición y las aseguraremos provisionalmente con tornillos
para poder marcar exactamente dónde debemos cortar. Una vez aseguradas estas tablas, marcaremos la curva. Si logran apreciar, esta curva la aumentamos aproximadamente 13 centímetros y nos ayudamos de la plantilla de cartón que hicimos al principio del video. Así lograremos que la curva se mantenga igual, solo que a una escala más grande. Esta pieza la cortaremos con la sierra caladora, eso sí, tratando de realizar un corte preciso y limpio, ya que esta no la perfilaremos con router. Y chequen, amigos, que bien se va viendo. Acá sí logran ver la parte de atrás de la barrita, no la forramos aún, eso más adelante lo haremos, pero sí les recomendaría que lo hagan de una vez para que no se la compliquen tanto, pero eso más adelante lo veremos. Bien, entonces, amigos, ya para terminar esta primera fase y esta primera parte de la fabricación de esta barra, colocaremos los dos niveles de entrepaños en algunos módulos de esta barra. Primeramente, pegaremos y clavaremos algunas tiras de madera directamente en las patas de la barra. Estos nos servirán como soportes y ahí descansarán unas placas de MDF. Para los entrepaños utilizaremos MDF de 6 mm de espesor. Podría parecer un material algo delgado para esto y sí lo es, pero por el presupuesto que nos dieron, así lo decidimos hacer. Pero eso sí, más adelante y fuera de cámara, reforzamos todos estos entrepaños con madera en la parte de abajo. Así que en este paso, sí les recomendaría utilizar un material más grueso, un MDF de 12 milímetros sería muy buena opción. Y bien, amigos, hasta acá dejamos la primera parte de la fabricación de esta barra para cafetería. En el próximo video estaremos forrando toda la barra, dando acabados y entregando este proyecto al cliente. Así que esperen próximamente ese video. No sin antes pedirte que te suscribas a mi canal si no lo has hecho, para que no te vayas a perder la parte 2. Igual pícale a la campanita para que YouTube te avise cuando subo nuevo contenido. También no se te olvide dejar tu like y los invito a que me sigan en mis redes sociales. Por acá abajito se las dejo y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. Adiós.